Pues muchas gracias. Y bueno, pues la primera pregunta que les quisiera pasar, igual esta, si tienen cada quien la oportunidad de hacer una intervención, pues es muy amplia, es desde el punto de vista e industria, sabiendo que venimos de diferentes industrias todos aquí, ¿cuáles son las oportunidades, las tendencias emergentes más significativas que actualmente creen que le dan forma al futuro? Buenos días. Vamos a separarlo ahorita los dos. Oportunidades, ahorita hay un chorro de oportunidades. Tendrían que estar ya las personas que están en esta parte de ciencia de datos inmersas en ver cómo van a generar valor con las nuevas herramientas que nos están liberando de LLMs. El próximo año va a estar llenísimo de LLMs, ya desde ahorita, o sea, desde el miércoles pasado con las nuevas herramientas que nos soltaron, ya ahorita deberían estar generando GPTs para ver cómo lo van a… Esto les va a ayudar para algo. Los GPT les van a ayudar para hacer leverage al Machine Learning tradicional y a cosas que ya tenían antes y que no han podido vender en sus empresas. Los GPT les van a ayudar para poder venderlas. Entonces, ahí va a ser un trade-off interesante. Entonces, esa parte de oportunidades, y yo veo mucha tendencia desde ahorita, que el próximo año va a estar por todos lados, qué se está haciendo con LLMs y qué GPT están haciendo. Entonces ya vamos tarde si no han empezado a ver esa parte de LLMs. Yo creo que ya es tiempo. Mañana se libera el store de GPTs y va a ser un boom. O sea, todo el mundo va a estar haciendo cosas. Ya tenemos que estar allá arriba todos. Muchas gracias. Bueno, en lo particular es un poco, vamos, distinto, porque una cosa es cómo trabaja el sector público y otro el privado, pero en realidad creo que va mucho el tema de GenAI, creo que viene bastante para usarlo en todos los subsectores del sector salud. Entonces, principalmente ahí, todas las herramientas de inteligencia artificial creo que nos podrían ayudar mucho. Gracias. Pues creo que el tema recurrente, y pues aquí lo mencionaron mis dos compañeros, es el tema del Generative AI, es lo que se viene y lo que ahorita ya nos tomó por sorpresa casi, y vimos los números, ¿no? El número de la rapidez con la que adoptaron los usuarios esta herramienta, que se inscribieron, que comenzaron a usar, y que llegó a eso a la exigencia de los ejecutivos, ¿no? Que ya nos empiezan a decir, oye, ya lo queremos usar, ¿qué tenemos que hacer para habilitarlo? Y creo que con eso se vienen varios retos, y uno de esos retos es ¿Cómo evitamos que eso quede simplemente en una herramienta novedosa y se vuelve una herramienta que realmente genere un valor para las organizaciones, ¿no? Que no sea simplemente no, pues esta herramienta está bien padre porque es como si estuviera hablando con alguien, sino es esta herramienta me está ayudando a reducir los tiempos en los que necesito para obtener información en el momento oportuno, y esto me implica ahorro en este rubro o distintos beneficios. Y el otro reto pues es el tema de la seguridad de los datos, ¿no? Tenemos que ver el tema de políticas de uso organizacional de estas herramientas, si se desarrollan de forma interna, si se habilita el uso de herramientas públicas, y entonces cuál va a ser la política, ¿no? ¿Qué casos de uso sí, qué casos de uso no? ¿En qué momentos a lo mejor es recomendado que se contacte a un departamento de analítica o algún especialista? Y que eso quede bien definido, ¿no? Para poder aprovechar al máximo estas nuevas herramientas. Muy bien, digo, entonces hay una recurrencia aquí del tema de LLMs. No sé si alguien quiera acentuar algo sobre su vertical en la que se desenvuelvan más, algo que haya sido como sorpresivo, como realmente transformador, o lo ven más como un nuevo juguete que está divertido, pero como quiera hay que acotarlo mucho, no sé. Adriana. Bueno, en lo particular creo que estas herramientas, aunque todavía hay muchas cosas que trabajar detrás, definitivamente, en la parte de ética, en la parte de cómo trabajamos y todo, el poder acelerar procesos que en la forma tradicional tardaban hasta 15 años, ¿no? El desarrollo de moléculas, de vacunas, toda la parte de genética de las omics, creo que está haciendo un cambio radical en el sector, y obviamente todavía hay muchísimo trabajo por hacer, y no es solamente una organización, sino en realidad en todo el mundo. Pero lo que se viene en los próximos años va a cambiar mucho de la cara de cómo se atiende la salud el día de hoy, y eso es algo muy prometedor, la verdad. Y tras bambalinas, ¿no? Porque, sí, totalmente. Porque estamos acostumbrados aquí a ver todos los productos flashy, pero por ejemplo, en salud hay cosas muy, muy fuertes que están sucediendo, ¿no? Definitivamente. Creo que vienen dos vertientes muy importantes. Una, al nivel de las personas que están ayudándonos en el desarrollo de estos productos analíticos con frente, con LLMs. Yo creo que el ganón ahí va a ser Langchain en los próximos meses. Y en otra vertiente, más arriba, gerentes, subdirectores, ejecutivos, el ganón va a ser definitivamente OpenAI. Hay que ver cómo hacer leverage en esos dos niveles para poder vender nuestros productos analíticos. Pero sí, definitivamente yo veo esos dos jugadores muy, muy fuertes, Langchain y OpenAI. Y bueno, aquí no sé si alguien quiera comentar, por ejemplo, de oportunidades, qué oportunidades ven, por ejemplo, en cuanto a desarrollo de verticales, bueno, de productos especializados, digamos, con ciertos fine-tunings sobre algún modelo base que hayan detectado como interesante, o qué otra oportunidad han visto de crecimiento en estos temas, ¿no? Bueno, del tema del LLMs, pues creo que una necesidad que a lo mejor muchos imaginan es la parte de, oye, el tema de knowledge management. Que sea más fácil el tener acceso a la información, pero pues como comentaba, ¿no?, el reto de la seguridad, no todos deben tener acceso a toda la información. Entonces es ese tema de crear modelos especializados por área, ¿no? A lo mejor hay un modelo que está especializado al área de marketing, hay otro que está especializado al área de finanzas, y a lo mejor vamos a llegar a un punto donde va a haber más granularidad, donde a lo mejor no es nada más un modelo enfocado a marketing, sino a marketing de una categoría de producto, o a lo mejor no es nada más finanzas, sino la parte de contraloría o de presupuesto. Y entonces a lo mejor vamos a llegar a ese nivel de granularidad, ¿no? Creo que no es algo que personalmente vea a lo mejor en el tan corto plazo, a lo mejor un mediano plazo, porque también estamos hablando de la madurez de procesos de negocio, que creo que es un tema que a lo mejor de repente se nos olvida cuando hablamos de estos temas, pero creo que es algo a lo que eventualmente vamos a llegar. Y antes de que cambies el micrófono, ¿cómo ves la actitud, por ejemplo, de las corporaciones sobre, por ejemplo, ahorita hablas de la protección de datos, sobre mantener los datos adentro o contra sacarlos usando APIs públicas? ¿Tú ves que hay como que un debate en ese tema? O creo que sí hay diferentes perspectivas incluso dentro de una misma organización, pero creo que se comparte la necesidad de que los datos se deben proteger y se deben manejar en la mayor medida posible como a lo mejor algo que no salga. Por ejemplo, podemos hablar de, a lo mejor no promover tanto el tema, que a lo mejor es lo que estamos viviendo del ChatGPT público para esos temas, sino buscar ya desarrollos a la medida que nos puedan ayudar a garantizar un poco el tema de que los datos se queden dentro de la organización y no salgan a consumirse por las APIs, como comentas, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Alguien que quiera complementar sobre ese tema? Ahí puedes tener una estrategia híbrida. Por ejemplo, en Banregio Hey tenemos instancias en sitio donde tenemos instancias de OpenAI nada más para nosotros. Ahí se quedan los datos. Lo pones un ChatGPT 3.5 Turbo para los datos sensibles y ahí se quedan. Los tienes muy controlados. Pero también puedes ir mezclando. No sé si alguien ya tuvo oportunidad del miércoles pasado hacer GPTs. ¿Ya? Yo ya tengo 4 GPTs que están usando empresas. ¿Cuánto tiempo se tardan en entrenarlo? 3, 4 minutos. Les digo, a partir de mañana va a ser una revolución estrepitosa el número de GPTs que van a estar ahí al alcance de la mano, y hacerlos es bien fácil. Realmente es muy fácil, y vamos a empezar a ver cómo esas empresas que no tienen necesidad control de esos datos van a empezar a generar esos GPTs para sacarle jugo a esos datos. Vamos a ver algo bien bonito, porque algo que hemos estado trabajando las personas que estamos en esto hace 20 años o más va a ser la bola de nieve, y se va a hacer enorme, y van a empezar a voltear a ver sus otros productos analíticos que ya ustedes tienen de hace rato y a lo mejor no tienen tanta demanda. Entonces, va a estar padre porque, les digo, les va a ayudar a apalancar cosas que ya existían antes. Y ahí, por ejemplo, tú dices que va a ser muy rápido y muy fácil la adopción de esta tecnología, ¿no? Voy a conectar con la siguiente pregunta y a ver si de aquí me continúan. ¿Creen ahora que, bueno, históricamente el problema, ¿no? Siempre lo que platicamos en estos eventos es, ay, ¿cómo le hacemos para que adopten las soluciones que hacemos, las áreas de ciencia de datos, y etcétera, ¿no? ¿Creen ahora que el problema puede ser como que haya un uso, digamos, descontrolado y que ahora la problemática pueda ser como diferente? No sé qué puedan comentar ahí. Si recuerdan varias de las pláticas que he dado aquí mismo en otros años, mucho tiene que ver con el gobierno. Y lo he estado platicando de 2017, 18, 19. Si ustedes tienen una base sólida en el gobierno de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo se puede hacer, dónde y cuándo, sí vamos a tener broncas. Pero si tienen una estrategia sólida con el gobierno, datos, gobierno de analítica, ahora gobierno de inteligencia artificial, no van a batallar. Si no, ya es hora de ayuda en esa parte. Muy bien. Muchas gracias, Aldo. Ahora, una pregunta un poco cambiando el tema, ¿no? Y hablando de la adopción de las soluciones y tecnologías, ¿no? Estamos forzados a interactuar con otras áreas, otras disciplinas, de otras especialidades, ¿no? Y ahí, bueno, es lo que yo quisiera preguntar. Y Adriana, si gustas tomar la pregunta, ¿tú cómo ves que está evolucionando, por ejemplo, en tu campo, estos temas de colaboración interdisciplinaria? ¿Cómo has visto la propagación de los temas de analítica, ciencia de datos, AI hacia...? Pues es variable, la verdad es que hay, nuevamente, hablando mucho de la diferencia que sucede en el sector público y en el privado, hay instituciones privadas en México y en general en Latinoamérica que son líderes en el sector, tienen departamentos de informática, de ciencia de datos, toda una estructura, y eso me da mucho gusto. Sin embargo, también hay otras instituciones que apenas están haciendo transformación digital, que hay mucha resistencia de parte del personal operativo para, por ejemplo, registrar datos en tiempo y forma, porque les saturan de mucho trabajo, ¿no? Dices, no tengo tiempo para estar haciendo eso. Entonces lo ven como luego lo hago, pero pues eso evidentemente es algo que se necesita ya, o sea, no de para después, sino es ya ahorita, es algo que necesitamos hacer todos los días. Concuerdo contigo con el tema de la gobernanza de datos. En el sector salud hay mucho miedo de que haya filtraciones de expedientes, de seguridad, etcétera. Y otra cosa que, bueno, ahorita se me olvidó compartir, y regresando un poco a una pregunta previa, en donde veo el uso mayor es en el cambio de enfoque. Hoy tenemos una medicina que principalmente es correctiva, y pues básicamente apagamos el fuego cuando ya está ahí, y tenemos que ir a una medicina de verdad preventiva, ¿no? Que le brinde más calidad de vida a las personas. Tal vez tener un adulto mayor de 100 años, pero no un adulto mayor en cama, ¿no? Sino sea una persona activa que pueda seguir haciendo sus cosas y todo, y que sea algo muy, muy normal. Además de monitorizar a los pacientes fuera del hospital, ¿no? Hoy a veces vamos a la consulta y regresamos a ver al doctor 3 meses después, y entre esos 3 meses el doctor no sabe ni qué le está pasando al paciente. Y hoy si ya tenemos, por ejemplo, una Alexa en casa, o por poner una marca, ¿no? O poner cualquier otra IoT que nos pueda ayudar, todo ese traqueo de pacientes nos ayuda mucho. Y entonces, regresando nuevamente a la pregunta, es el que los profesionales del sector salud se acostumbren a utilizar eso, y el sector en general se acostumbre a trabajar de esta forma, ¿no? Es decir, esta es la nueva realidad que existe y se puede trabajar y mejorar mucho la salud. Ricardo, ¿algún complemento sobre...? Sí, digo, pensando más en la parte de bienes de consumo, que es donde estoy ahorita desempeñándome, sobre el tema de los roles enfocados a la parte de datos, creo que se están orientando más a la parte de estar más embebidos con las áreas de negocio, ¿no? Con las áreas funcionales. Creo que se mencionó ahorita en la plática del equipo de ARCA. Creo que hay muchos beneficios en organizarse de esa forma, ¿no? El tener esos recursos de datos, los científicos, los ingenieros, los traductores, embebidos dentro de los procesos de negocio, porque les da la capacidad de entender mejor como que esos asegúnes y esas cosas que no entiende uno si se limitan nada más a la computadora, ¿no? El convivir con la operación, el entender las dificultades por las que pasa, el entender las decisiones que se toman, cómo se toman, a veces nos ayuda a ayudar a las áreas a pasar por todo ese proceso de madurar la decisión, ¿no? Cuando nos buscan normalmente vienen y nos piden, oye, quiero un modelo de inteligencia artificial o algo así. Pero a lo mejor el proceso está en un punto de madurez en el que no está todavía ahí, ¿no? A lo mejor hay que empezar por una parte más descriptiva, ¿no? Un reporte, algo más sencillo, y vamos madurando el proceso de decisión, ¿no? Hasta llegar, entonces, ahora sí, a ese tema de, oye, un modelo de Machine Learning, una regresión logística, lo que quieras, pero ya tienes un fundamento de datos anteriores, ya tienes algo sobre lo cual construir, tienes esa base, y todo ese proceso se vuelve más fácil cuando estos recursos están, pues, como conviviendo con estas personas que, pues, este es su día a día, ¿no? De eso que acabas de comentar, veo como que conectas mucho con el tema de la evangelización o capacitación. ¿Tú crees que, por ejemplo, las áreas de ciencia de datos cada vez vamos a ser más como escuelita? Como tenemos que capacitar a los distintas áreas en data literacy o en X temas. ¿Crees que vamos un poco en ese...? Yo creo que sí. Y no sé si es a lo mejor el trabajo de, por así decirlo, los científicos. Yo creo que son una parte importante, o sea, sí pueden tener un rol en esa evangelización, pero a lo mejor en un futuro va a haber un rol más enfocado en ese tema, ¿no? En la parte de evangelizar a las otras áreas sobre el tema de data literacy, de gobierno, que es muy importante, porque creo que hay una oportunidad muy grande en el tema de cultura de datos en algunas organizaciones. El que puedan valorar el dato, el valor, la importancia de que al capturarlo que esté bien capturado, que hay que tener cierto cuidado, ¿no? Y que de no descuidarlo, de medirlo, de gobernarlo. Entonces, creo que sí vamos a hacer un poco esa escuelita, sobre todo ahorita que creo que en México el tema de ciencia de datos, pues a lo mejor ya tiene sus años, pero aún así hay ciertas organizaciones que tienen oportunidad de, pues, apenas incursionar en estos temas, ¿no? Y entonces, pues, tienen esta semillita, ¿no? De crear un área de ciencia de datos, empiezas como un área chiquita y pues casi nadie de las otras áreas entiende exactamente qué es lo que haces, ¿no? Y entonces te toca esa chamba de estar evangelizando, de que te entiendan y que entonces ya en un futuro te puedan hacer pedidos más productivos, ¿no? Que hagan más sentido para ti, que no sea tanto te piden algo y no es algo que te toca atender y entonces se pierde el tiempo y etc., ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. ¿Alguien que guste complementar el rol de la educación o de la...? Hay que trabajar en dos. Uno de la parte de... Sí es chamba de la ciencia de datos, el área. Que sea data driven y ir subiéndoles el nivel de analítica a la organización. Sí hay que empezar. Nosotros llevamos este año casi 300 personas en varias pláticas, explicarles cómo sacar el jugo a sus datos, cómo sacar análisis de valor. Eso lo estamos llevando a un proceso automatizado, pero sí, hay que poner gente específica, como dices, nada más para esto. Ese es un nivel del área de ciencia de datos hacia la empresa. Y hay otro nivel que tenemos que empezar también ya, y que se está viendo en el mundo. El científico de datos tiene que hacer un switch de ser generalista a ser también experto en el negocio. Entonces hay una retroalimentación, hay un ciclo donde el negocio nos tiene que hacer expertos, porque yo nada más tengo que ser el que hace el algoritmo, el producto analítico. Tengo que decirle ahora, consultor experto al negocio, esa inferencia que estoy sacando, ¿cómo le voy a ayudar al negocio a traer un peso, a ahorrar un peso más, a disminuir el riesgo o a sobrevivir un día más en el mercado? Yo, como científico de datos, tengo que llegar ya a ese nivel. Entonces tenemos que subir ya el nivel de esos científicos de datos a ese punto, y eso solo se logra con que la empresa nos haga a nosotros expertos también del área que le estamos dando el servicio. Muy bien, muchas gracias. Ya vamos a los últimos 7 minutos de la presentación, entonces no sé si quiera alguien del público hacer una pregunta. ¿Tienen? A ver, Basilio. La pregunta es, ¿cuál es el riesgo que estemos utilizando herramientas como ChatGPT y herramientas que se están entrenando con información que no es en México? ¿Existe algún riesgo para nosotros de estar adoptando estas herramientas, ¿no? Si existe algún riesgo cultural, algún riesgo de ese tipo. Y pues estamos hablando mucho de desarrollo en empresas, desarrollo en el gobierno, pero es necesario también motivar el desarrollo de alguna herramienta de este tipo por mexicanos. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es muy importante tomar en cuenta esta parte y por eso hasta el momento no se ha podido sustituir a los médicos, porque evidentemente nuestra alimentación, nuestra genética, nuestra forma de tratar y hacer buenos diagnósticos y tratamientos son en base a la data que recibimos. Y si estamos, siempre pongo un caso de una doctora que la querían diagnosticar hipertensión gestacional cuando la base de datos, después de hacer una investigación, la base de datos estaba hecha para hombres caucásicos. Y dice, ni soy hombre ni soy caucásica, era de ascendencia asiática. Y dice, me quieres diagnosticar una enfermedad que no tengo, o sea, y me quieres dar un tratamiento que no necesito. Y esto pasa, puede pasar todos los días. Entonces, es tan importante hacer las cosas de acuerdo a nuestra población que hay que trabajar en hacer en esas bases de datos y todo lo que hay detrás. En la parte de seguridad, voy a hablar de dos lados. Hay unos usados para entrenar para las siguientes versiones. Son tres clics que tienes que dar y automáticamente tus datos no se van a usar para entrenar. Es en el caso de OpenAI. En el caso de herramientas, me prestan aquí. Gracias. En otro tipo de herramientas, si haces el fine tuning, obviamente vas a tener que utilizar tus datos, y esos sí vale la pena que los tengas controlados en instancias que tienes tú, ¿eh? Pero si vas a hacer fine tuning, forzosamente vas a tener que usar tus datos. Si alguien ha utilizado la app de Hey, ustedes ya están utilizando tres de esos. Sin darse cuenta, o a lo mejor ya se dieron cuenta, pero ya tenemos cosas en producción por ahí. Entonces, OpenAI, opt-out, si no quieren usar sus datos, y cosas internas, pues sí, mantengan el control en sitio. Muchas gracias. Déjenme cambiar de pregunta, por favor. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Respecto al tema de regulación gubernamental sobre asuntos de inteligencia artificial, es algo que es un tema sumamente actual, dado que ha habido ciertos personajes muy relevantes en esta industria que incluso en foros internacionales han solicitado al gobierno que lo regule. En 2021, en la Unión Europea, en el Congreso de Diputados de la Unión Europea, se aprobó un acta regulatoria. Actualmente en el Congreso de Estados Unidos hay un debate sobre este tema. No sé si ya pasó la ley o no. Vi una entrevista apenas la semana pasada al expresidente Obama sobre lo que opinaba de este tema y se la recomiendo, es muy, muy interesante. Aquí en México, justo lo acabo de consultar porque me causó mucho interés a ver si había algún tipo de iniciativa, y me sorprendió al saber que en marzo un diputado que no es mayoría, que un diputado del PAN presentó una iniciativa. No sé si se ha avanzado en este tema o no, pero ¿cuál es su punto de vista respecto al tema regulatorio de estos asuntos de inteligencia artificial y de Big Data y todos estos temas? ¿Consideran que es una buena idea o como un sector de programadores que son más liberales o ultraliberales en el sentido de que ninguna mano del gobierno debe de meterse en estos temas? Ahorita que está muy de moda el ultraliberalismo, ¿no? Vemos el caso del candidato Milei en Argentina, ¿no? Que plantea toda esta superliberalización de los mercados. Entonces, bueno, ¿cuál sería su punto de vista sobre la intervención de los gobiernos en temas de inteligencia artificial? Bueno, me voy a enfocar un poco más en el tema de la protección de los datos, ¿no? Ya sobre si la intervención del gobierno, pues a lo mejor ya estamos hablando un poquito más de tema de política, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor ahorita alguno de mis compañeros se sienta más cómodo hablando de ese tema, pero del tema de protección de datos mencionabas la iniciativa de Europa. La verdad es que Europa tiene unas leyes muy estrictas en la parte de protección de datos y personalmente yo creo que está bien y que hacia allá deberíamos tratar de ir todos, ¿no? Algunas empresas se quejan de que son demasiado estrictas, pero pues sus prácticas tendrán, ¿no? Entonces, por alguna razón se estarán quejando. Pero sobre protección de datos, por ejemplo, hay un caso que se habla de, oye, ¿qué tal si yo tengo dentro de mi empresa un modelo que se alimenta de los CVs que recibo para la aplicación de un puesto, ¿no? Y a lo mejor esa información se queda ahí, se utiliza para entrenar el modelo y se toman decisiones con ese modelo. Pero no hay ahorita nada que nos limite o que nos regule esa parte de, oye, ese CV pues tiene información personal del candidato, ¿no? O de los candidatos que estén aplicando y la información que se está guardando ahí. ¿Y cuánto tiempo se va a usar ese modelo? Pues a lo mejor se va a usar 5, 10, 15 años y esa información va a seguir ahí. A lo mejor no está el dato tal cual, pero el conocimiento que extrajo el modelo, ahí está. Y hay alguna forma en la que yo puedo interactuar con el modelo para dar con esa información. A lo mejor no es tan fácil, pero puedo llegar a dar con esa información. Y entonces ahí es donde nos preguntamos, oye, pues está canijo ese tema, ¿no? O sea, mi información ahí va a estar y se va a estar utilizando para tomar decisiones. ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Entonces, pues creo que sí es algo que se tiene que pensar, ¿no? En el caso del sector salud aquí en México, tengo entendido que se está preparando una iniciativa de ley por un diputado que es médico y ha trabajado también en otras iniciativas de otras áreas. Y bueno, también compartiendo lo que dicen, al menos en México hasta el momento y careciendo de la regulación que tenemos, se adoptan mucho de lo que se hace en otros países, especialmente en el área de protocolos de investigación para la industria farmacéutica. Se suelen poner cláusulas en los consentimientos informados para futuros usos. Tal vez se usa, tal vez no se usan, pero puedes usarlo hasta 20 años y eso es un estándar que se hace. Estoy a favor de la regulación, sobre todo en biométricos. Esa parte sí es muy súper importante. Ahora, no le podemos dejar todo al gobierno. Recordemos, Gartner nos maneja el nivel 0, 1 y 2 en el proceso del MLOps. En el nivel 2 nos habla sobre la seguridad de los datos, qué vas a estar haciendo y sobre todo de un comité de ética, de qué datos estás sacando, cómo los estás utilizando, cómo los vas a resguardar, hasta cuánto tiempo. Entonces, sí viene ya también una ola, viene de Europa, va a llegar acá, de mucho sobre ética en Machine Learning, ética en inteligencia artificial. Ya no tardaba, el año que traía va a estar aquí mucho esa parte. Muchas gracias. Vamos a la última pregunta y les pediría una respuesta breve para ya concluir el panel. Buenos días. Yo aprovechando este gran talento que tenemos aquí, la pregunta sería, ¿cuál sería desde su perspectiva un factor determinante para detonar el desarrollo de esta área de ciencia de datos o de inteligencia artificial en nuestro entorno? En mi perspectiva creo que tenemos todo, talento, infraestructura, adopción de tecnología. ¿Qué es lo que nos falta para tener esa explosión de desarrollo en Nuevo León y en México? Casarlo con los KPIs. Si es empresa, casarlo con los KPIs de la empresa. Mientras ellos me refiero a los directivos, vean que todos los productos analíticos le están pegando a los KPIs anuales, lo van a adoptar, así, de volada. Si es sector público, pues bueno, alguna necesidad que estemos... Que esté dentro de la agenda, que todo el mundo esté hablando, eso va a ser detonante para arrastrar todo lo demás. Yo te diría dos, voluntad y ganas de colaborar. Pero en muchos casos tiene que haber incentivos para eso. Entonces hay que encontrar que, dónde está ese incentivo. Igual, desde una perspectiva de empresa, ligarlo a los KPIs y enfocarse en la generación de valor, así como la facilidad de adopción, ¿no? Que sea entendible, evitar más o menos ahí en la medida de lo posible los modelos súper complejos y tratar que sea algo, por así decirlo, terrenal, ¿no? No que nos vean acá como el área de matemáticos que nadie entiende, sino como un miembro más del equipo que te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Bueno, pues muchas gracias a nuestros panelistas, les damos un aplauso.